El joven Henry Miguel Burgo Alba fue encontrado ahorcado en unos matorrales de la comunidad de Bijao en un hecho registrado la tarde del pasado domingo. Su hermano, Ángelo Burgo, asegura que una situación sentimental fue lo que llevó al hombre de unos 37 años de edad a tomar la triste decisión. Hoy yo estoy comiendo como eso de las 12 y media y la doña me dice, llámate a Henry para que venga a comer. Yo lo llamo, no me coge el teléfono. Al rato vuelvo y llamo y me sale el buzón de voz. No contesta, no tiene señal ni nada. Y la ex pareja de él me dijo que averiguó que él vio unos mensajes raros en su teléfono que salió desgaritado, que salió como loco. Entonces yo empecé a darle seguimiento. Bueno, empecé a darle seguimiento para ver que no vaya a hacer cosas negativas. Yo seguía mi trabajo. Todavía me dan la 1 de la tarde y no lo veo que llega. No lo veo que llega y ya yo estoy un poquito preocupado. Hasta el fin que me dan la noticia de que él hizo lo que hizo, decidió quitarse su vida. ¿Por qué entiendes tú entonces que ella es el motivo que le llevó a hacer esto? Se aferró demasiado a su mujer. Se aferró. Un aferramiento y una obsesión. ¿A qué se dedicaba? ¿A qué trabajaba él? Él trabajaba en una compañía de cacao. ¿Cómo puede decirlo, tu hermano? ¿Cómo era en vida? ¿Era una persona alegre? Era... Claro, claro. Le gustaba deporte, trabajaba mucho. Mucho. Pero no toda la vida es felicidad. NTN, Arismendi la Antigua.